Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. Hoy hablaremos de una de las etapas más desconocidas de la historia del hombre, la prehistoria. Y para ello hablaremos con la catedrática de esta disciplina en la Universidad de Zaragoza, Pilar Utrilla. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Antes de hablar de prehistoria, vamos a conocerla un poquito mejor, hablar de su trayectoria. Usted nació en Graus, pero ha vivido gran parte de su vida en Zaragoza. Aquí cursó los estudios de historia en la Universidad de Zaragoza y se especializó en prehistoria, pero siempre ha querido cursar estos estudios, siempre ha querido ser historiadora, ¿y por qué eligió la prehistoria? Pues sí, me ha gustado siempre la prehistoria, pero no ha sido lo único que me ha gustado. A mí me gustan mucho las clásicas, sobre todo el griego y el latín, y durante un tiempo dudé entre irme por clásicas o por historia antigua, que estuve dando clases durante 8 años de historia antigua, o decantarme por la prehistoria, y al final pues ganó la prehistoria. ¿Qué le hizo decantarse por la prehistoria? Pues quizá el ir a excavaciones arqueológicas, el haber conocido a Ignacio Barrandiarán, que es el que llevaba entonces la prehistoria fundamentalmente en Aragón, la tradición del arte rupestre que llevaba Antonio Beltrán. Bueno, había que elegir y al final me decanté por la prehistoria. Una vez se licenció en historia, especializándose en prehistoria, continuó sus estudios en Francia, estuvo en París, en Burdeos. ¿Por qué Francia? ¿Qué tiene este país de especial para la prehistoria? ¿Es una referencia? Es que mi especialidad es el paleolítico, sobre todo el magdaleniense. Y para paleolítico, quien manda es Francia. Por una vez es más Francia que los países anglosajones, que apenas tienen paleolítico. Y entonces todo se hacía en Francia, todo se hacía en francés, en Burdeos y en París también, sí. Y también en un pequeño pueblo al otro lado de la frontera, que es Arudí, que está a 20 kilómetros del Portalet, donde había una escuela de prehistoria del profesor Georges Laplace, que te acogía en el museo y estabas viviendo allí con él. Era un poco como vivir la prehistoria y aprender directamente, como si fuera Aristóteles con los alumnos peripatéticos allí paseando, y así aprendíamos prehistoria. Tanto allí en este pequeño pueblo como podíamos aprender en París o en Bordeaux. Después volvió a España, trabajó como profesora de historia antigua, lo decía, en la Universidad de Zaragoza, también estuvo de profesora en la Universidad de La Laguna. Y en el 86 obtuvo la cátedra de prehistoria en la Universidad de Zaragoza, muy joven, recién cumplidos los 30. ¿Cómo es llegar tan joven a la catedrática? Pues ahora son otros tiempos realmente, y entonces también era difícil, pero
Y no habían salido plazas de prehistoria ni de adjuntías que se van en todo, entonces ni de cátedras, pero cuando por fin salieron oposiciones, salieron cinco cátedras y una adjuntía. Entonces pensé, pues es más fácil salir, hacerse catedrático que hay más plazas que hacerse adjunto. Y así fue. Pero gané también la adjuntía, pero vamos, pues era casi más fácil ganar la cátedra, porque había más plazas. La Universidad de Zaragoza referente también en el estudio, en la investigación de la prehistoria, al igual que, como comentaba, esas ciudades de Francia. Pues estamos bastante bien. Luego, a nivel de arte rupestre, muy bien, porque lo tenemos aquí, el arte rupestre. Luego, los yacimientos arqueológicos prehistóricos tenemos muchos y muy buenos. Y bueno, pues lógicamente no tenemos la fama de Atapuerca, porque eso es un nivel diferente, porque es un yacimiento muy especial, pero tenemos yacimientos muy buenos, por ejemplo, la cueva de Chaves, la desgraciada cueva de Chaves, recién destruida, es uno de los mejores yacimientos neolíticos de la era de la península ibérica, la cueva de los Morros de Gavarsa, que está en la Ribagorza, es uno de los mejores yacimientos del hombre de Neandertal, que nos aportó muchísima información. Y lo que pasa es que no salimos tanto los periódicos nacionales, y eso que las excavaciones que hice en Navarra, en el Valle de que forma parte, porque la vocación de la Universidad de Zaragoza no es solo ser la Universidad de Aragón, sino ser la universidad que acoge todo el Valle del Ebro. Y hemos hecho muchas cosas en La Rioja, de Paleolítico Inferior y en Navarra, y ahí sí, en Navarra sí que con la cueva de Abaún sí que nos hicimos famosos por un año, nos hicimos muy famosos a nivel mundial, sí. Ahora hablaremos de ese hallazgo tan importante de Abaún y también de la desgraciada, como decía, cueva de Chaves, pero vamos a seguir con la docencia, con su faceta de profesora. Lleva más de 30 años como catedrática en la Universidad de Zaragoza. ¿Le gusta la docencia? Pues sí, me gusta, porque la verdad es que el que a mis 63 años, pues lo digo tranquilamente, siga queriendo dar una asignatura en primero con 100 alumnos, que es duro, tener 100 alumnos de 17 o 18 años, y luego, claro, también doy en especialidad y también doy en máster, pero coger un grupo de primero es ser valiente, es ser valiente, porque son 100 alumnos hablando todos a la vez. Además, bueno, la prehistoria es una ciencia que evoluciona dependiendo de las investigaciones, con los hallazgos, y le obliga a reciclarse. ¿Cómo ha cambiado su campo en estos últimos 30 años que lleva usted como profesora? Sí, bueno, yo al principio, como me decanté por el magdaleniense, que fue el tema de mi
tesis doctoral, que es una etapa que hacia el 15.000, la etapa de Altamira, es el magdaleniense, pues hacía mucha tipología lítica y era muy estricta y visitaba muchos museos y analizaba muchas piezas, pero a medida que uno se va haciendo mayor te das cuenta que te importa menos el tipo y más el hombre y llegar al espíritu, a cómo pensaba el hombre. Y entonces el que más, la parte que más te informa sobre eso es el arte rupestre. Entonces he ido dejando la tipología y las excavaciones, que sigo excavando, pero menos, o la analítica de las piezas, la dejo un poco más y me dedico más al arte rupestre, sobre todo porque Antonio Beltrán inauguró una línea de la cual la Universidad de Zaragoza sí que era referente mundial y no había que dejarla, y por eso la continuamos y tenemos varias tesis de arte rupestre en marcha, hemos leído 4 o 5 más y bueno, pues yo creo que seguimos estando a un nivel internacional. Así que entonces decidió seguir esos sí. Trabajos de Antonio Beltrán. Sí, sí, sí. Mientras él estuvo, pues bueno, lo hacía él. Y cuando falleció, y luego sobre todo ahora que ha fallecido también Valdelló, pues realmente quedamos ya poca gente haciéndolo, pero hay muchos alumnos muy buenos y muchas tesis que tenemos recambio, vamos, que no dejaremos el arte rupestre solo. Esas nuevas investigaciones, esos nuevos hallazgos que van surgiendo y le obligan a cambiar sus clases, el discurso, a estar totalmente, constantemente reciclada. Sí, sí, sí. Te obligan a reciclarte y a veces cosas que decías un año, al día siguiente dices, no, que ahora ya no. Que ahora lo nuevo es esto. Por ejemplo, pues había una gran polémica de si había seres mixtos del hombre de Neandertal y del hombre moderno, se habían conseguido dar una persona que tuviera parte y parte. Pues bueno, antiguamente se decía que no, que era imposible, los propios de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, defendían en todas partes que no podía haber un ser mixto, hasta que luego se ha visto por genética que tenemos un 4% de ADN neandertal, entonces tienes que cambiar, y lo que decías el año pasado, pues al año siguiente lo cambia. Sí. Somos todos un poquito neandertales. Un poquito, un pelín. Bueno, coordina además en la Universidad de Zaragoza el grupo de investigación Primeros Pobladores del Valle del Ebro. ¿Cuál es el trabajo de este grupo? Sí, bueno, pues lo que dice su nombre, ya nos gustaría tener uno más cortito, pero no hemos conseguido llegar a él. Pues analizamos todo, desde que aparece el hombre de Neandertal, que es el primero que tenemos aquí, en la cueva de los monos de Gavassa,
hasta pues la etapa de la edad de los metales y ya cuando empieza la época ibérica. Entonces tenemos profesores e investigadores que ocupan cada una de estas etapas. Tenemos especialistas en todas las épocas. Para que las personas que nos están viendo puedan entenderlo todo un poco mejor, ¿cómo eran esos hombres en la prehistoria, en el valle del Ebro? ¿Cómo era el valle del Ebro en esa época? Bueno, pues parecido al actual, porque montañas ya estaban y los ríos iban un poquito más altos. Y bueno, Ahora ahora así es, parecido. así es. Y lo que pasa, bueno, pues que los neandertales que estaban viviendo en la cueva de los monos de Gavassa, pues hoy sabemos algo que antes no se conocía, y es que eran pelirrojos y de ojos verdes. Y que gracias a los análisis que han hecho una cueva asturiana, la cueva del Sidrón, a los análisis genéticos en los que han podido coger el ADN, pues sabemos eso, que al menos los asturianos eran pelirrojos y de ojos verdes, y probablemente eran más o menos todos. Nosotros, en los restos humanos que encontramos en Gavassa, ya intentaron, en el Max Planck, intentaron extraer el ADN, pero no se había conservado. De una clavícula humana que tenemos, pero no salió ADN, no se había conservado. Entonces, pues bueno. En muchos casos es difícil. Sí, es que es difícil que se conserve el ADN con tanto tiempo, y aunque se intentó, pues no. Pero vamos, seguro que eran como los asturianos, seguramente. Realiza trabajos de campo, excavaciones como las que nos comentaba, no ha dejado de excavar en todos los años que lleva. Desde el 1976 he excavado todos los años, sí. ¿Qué le reporta excavar esas campañas? Pues fíjate, yo creo que si algún año dejo de excavar, me sentiré como que me falta algo, ¿no? Como que el verano ya toca. Bueno, pues me reporta, por ejemplo, que aunque yo voy siendo cada vez más vieja, pues los alumnos tienen siempre la misma edad. Entonces tú no te das cuenta, pero estás conviviendo con gente de 21 años, 22, 23, y siempre te parece estar joven. Luego resulta que no puedes llegar a donde quieres llegar, o llegas media hora más tarde, pero te sientes como si estuvieras joven. Sí, como todos tienen tanto interés y tanto entusiasmo, pues tú Cuando también. encuentra un nuevo hallazgo, pues como el que encontraron en Navauz, que ahora nos contará, Sí. qué siente usted? ¿Cuáles son esas sensaciones? Pues la verdad es que es una emoción muy, muy grande, porque claro, a los alumnos les decimos que se olviden que no somos como Lara Croft ni como Indiana Jones, los arqueólogos, pero cuando encuentras una... Lo más importante no es encontrar la pieza, sino, como sabes, el ver el conjunto
hábitat y investigar, pues, cómo se distribuía el trabajo, cómo se distribuían los espacios. Eso es lo que buscamos. Pero si encontramos una pieza singular, ¿por qué no vamos a reconocer que nos hace mucha ilusión, ¿eh? Por ejemplo, en la cuadra vamos, cuando encontramos tres bloques grabados con arte rupestre, uno con un caballo así de grande, otro que era una lámpara también decorada, y sobre todo cuando encontramos el mapa, nos dimos cuenta que teníamos el mapa más antiguo de Europa, al menos de Europa Occidental, pues realmente nos sentimos muy, muy felices. Y fue cuando, pues, al publicarlo en inglés, lo habíamos publicado en francés y en español, con distinto trabajo, pero vamos, que era un mapa, ya lo habíamos publicado, nadie se había enterado hasta que lo publicamos en Estados Unidos en el Journal of Human Evolution. Y entonces empezaron a llamar todos los periódicos, todas las revistas, y bueno, fue un mes de agosto del 2009 que no hice otra cosa más que estar contestando entrevistas. Vino la televisión de Corea a hacernos un programa de un documental sobre el mapa. Salía Marco Polo y nosotros, y Vasco de Gama. En distintos programas vino, por ejemplo, pues me escribió un señor de Harvard pidiéndome permiso para utilizar el mapa en sus cursos de doctorado, el señor John Hart, y claro, le di permiso, mira qué bien. Por ejemplo, hace un mes nos escribieron de las prensas universitarias de Oxford si les permitíamos publicar un dibujo del mapa en los manuales que estudian los niños de tercero de primaria. Es decir, que los niños ingleses y americanos, los que estudian con los libros de Oxford, estudiarán el mapa de la Cuadra de Abajo. Y entonces dices, oye, pues qué bien. Le dan más importancia fuera que dentro. Al estudio de la prehistoria en la escuela. Sí, y eso, pero aquí no se estudia prehistoria para nada, se estudia historia contemporánea y poco más. Toda la prehistoria va pasando, eso se lo salta porque no sale en selectividad. Bueno, ahora ya no sé si hay selectividad, pero vamos, la prehistoria se suele pasar sin problemas. ¿Y qué le vamos a hacer? Volvamos a ese hallazgo, a esa piedra, a ese mapa. ¿Un mapa de qué? ¿Qué es lo que pudieron descubrir? Pues mira, reproducen en una piedra así de grande, dibujan, pero con toda precisión, la montaña en la que está la cueva, la montaña de enfrente, que es una montaña que es perpendicular, y luego baja suavemente, el río que pasa por delante, el afluente, el vado por el que se atraviesa el río,
que aún hoy pasa por allí la pista, dibujan las cabras que hay en el fondo, las cabras que tienen ellos cerca, dibujan los meandros y los charcos que se hacen en la zona llana y los senderos por los que hay que moverse. Hay toda una serie de detalles geográficos que coinciden con los con el paisaje real. Hombre, el río está ahora un poco más bajo que antes, y luego dibujan como una especie de ojivas, de circulitos, como si fueran en el plano del tesoro que hoy pondríamos crucecitas, pues ellos se hacen como ojivas y están marcando unos lugares que ya no sabemos qué es lo que están apuntando, y han dejado allí el mapa para cuando vuelvan, o ellos o los que vienen detrás les dejan ese mapa para que vayan a buscar algo que tienen allí marcado, que no sabemos, pues igual son setas, ¿eh? Porque es un sitio de setas maravilloso, de nidos de pájaros o siles para tallar. Hay algo que ellos tienen allí y que dan con mucho detalle el lugar donde está. ¿Cuál es la importancia a nivel científico de este descubrimiento? ¿Qué es lo que les permite saber? Bueno, pues te permite pensar que el hombre tiene esa conciencia espacial, que es capaz de representar el espacio, que por ejemplo cuando pinta, cuando dibuja grabadas las cabras que están más lejos, las representa más pequeñas y esquemáticas solamente con los cuernos y las dos orejitas. O sea, reduce las cabras a eso. Mientras que las que están más próximas las dibuja más completas. O sea, que tiene concepto de la perspectiva. Muchísimas cosas que no podíamos pensar que tuviera tal organización espacial. Claro, pues sí, porque no lo íbamos a pensar si él no se perdía. Seguro que se perdía mucho menos que nosotros, que somos los que nos perdemos. Bueno, aparte de este hallazgo, llevan a cabo otras campañas. Ahora mismo, ¿en qué campañas están trabajando? Ahora estamos en la cueva de la Fuente del Trucho, que es la única cueva con arte paleolítico que tenemos en Aragón, que también tiene yacimiento arqueológico de todas las etapas del paleolítico superior, aurignaciense, solutrense, madaliniense, incluso del hombre neandertal, también tiene niveles debajo. Lo malo es que como estuvieron encerrando ganado, pues las patas de los animales está revuelto en una mayor parte. Pero bueno, los materiales están allí y lo que estamos sobre todo es trabajando las pinturas, los calcos del techo. Hemos conseguido este año datarlas mediante la técnica de uranio torio, que lo publicamos en el Heraldo de Aragón. Bueno, lo vamos a publicar en la revista Antiquity. Y luego también en una revista canadiense, desde el punto de vista
turístico es que es la revista Quaternary International, allí también, pero primero en Antiquity. Todos han venido profesores de la Universidad de Bristol y del Max Planck de Alemania, y allí, y gracias a la que son los que son los físicos que datan por uranio torio. Entonces hemos podido saber que las pinturas son más viejas de 30.000 años. Teniendo en cuenta que los horizontes de Altamira son del 14.500 más o menos, pues es una cueva muy vieja, ¿eh? Es una cueva que es del Gravettiense, por lo menos, del Gravettiense, de comienzos de la llegada del hombre moderno a la península, y que además tiene paralelos, por ejemplo, las representaciones de manos con los dedos que les faltan las falanges, que pueden ser dedos cortados o dedos doblados, pero les faltan las falanges a la mayoría, y son muchas falanges infantiles, muchos dedos, manos infantiles. Pues estas manos, que hay que se vean claramente unas 50, pero puede haber hasta 100, porque hay muchas manchas que... Pues estas manos están al otro lado de los Pirineos, en la cuadra de Garjas, que está a 110 kilómetros en línea recta, pero claro, con unos Pirineos por delante que en esa época era difícil. Entonces tenemos esas conexiones con la vertiente norte de los Pirineos, estamos estudiando eso. Las dataciones de las manos coinciden, hacia el 26.000 las manos, caballos muy viejos del 29.000, series lineares de puntos. Antonio Beltrán decía que la fuente del Trucho que habían representado la bóveda celeste, porque son todo líneas de puntos que van y que vienen y que hacen surcos y radiales. Parece como si tuvieras pues las constelaciones. No coinciden, ¿eh? Ya hemos preguntado y hemos mirado a ver si coinciden, pero... Y debió ser bastante impresionante en su época, porque aunque ahora la cueva está llena, está negra del humo, del polvo, de distintos microorganismos que hay que limpiarla, y deberíamos limpiarla, pero ya hacer un proyecto de limpieza, que ya existe uno, pero bueno, hay que llevarlo a cabo. No nosotros, los restauradores. Y una vez que se limpie, se verá que la superficie es blanca. Entonces todo ese techo con manos pintadas, con caballos, con series de puntos, pues debía ser muy impresionante. ¿Para qué se utilizaban los hombres de hace 30.000 años esa cueva? Pues probablemente era un santuario, sin duda, quizá un santuario de concentración, porque la cueva donde se agrega la gente, donde se junta la gente para realizar rituales, porque es una cueva. Ahora hay un congreso de arte rupestre en Cáceres que habla de la visibilidad del arte. Pues la cueva de la Fuente del Trucho se ve desde lejos, desde lo alto
del puerto de San Caprasio, se ve, y además está en el lugar de paso para llegar al Alquézar. Cuando bajas el Vero, pues tienes que pasar allí por el barranco de Villacantal, por el puente de Villacantal, y pasas por delante de la cueva. Mientras estamos excavando, este verano pasó, como está excavando, todos los turistas holandeses, belgas, franceses, todo el mundo pasó. ¿Y qué hacen? Y no sé qué, al explicarles a todos lo que hacías. Pero bueno. Bueno, esa labor de difusión también sí, sí. es importante. Y además nos gusta, no solamente a los franceses, sino. Bueno, eran más extranjeros que españoles los que pasaban, pero vino la gente de Colungo y muy bien, y los de Alquézar. Con la situación económica actual, ¿hay dinero para hacer estas excavaciones? Pues no. No, hace como 3 o 4 años que no hay nada, no hay subvención, nada para excavar. Entonces nosotros hemos excavado con dinero de Madrid, de un proyecto nuestro del ministerio. Pero el problema de estos proyectos es que no permiten pagar el alojamiento de las personas, sino solamente de los que formamos parte del proyecto, es decir, de los profesores y de los becarios. Pero si te ibas a alumnos, pues a ellos no les puedes dar de comer, no, ni de dormir ni de comer. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el abrigo del Esplugón, que es otro abrigo que estamos excavando en la zona de la Guarguera, cerca de Aineto, un molino de Villovas. Pues en el Esplugón, que nos llevamos alumnos, pues con el justificamos nosotros nuestras dietas del proyecto, y con el dinero con el que comeríamos 4, comemos 10. Entonces les damos el dinero a los alumnos para que se compren la comida. Bueno, con decirte que nos encontramos un jabalí atropellado. Lo acababan de atropellar, era una jabalina joven que hubiera sido viejo, y no lo comimos porque era proteína. Fuimos al veterinario, que nadie se asuste, fuimos a la veterinaria de Sabiñánigo, llevábamos todo lo que había que llevar, y además lo despellejamos nosotros. Bueno, los chicos de la excavación lo hicieron, unos lo hicieron con un cuchillo de Siles recién tallado, y otros lo hicieron con una navaja. Arqueología experimental. Y curiosamente iban mucho más rápidos los que excavaron con los que abrieron el jabalí con el cuchillo de Siles, cortaba muchísimo mejor que los que lo hicieron con la navaja. Tendremos que replantearnos mucho útiles. Antes. Sí. Muy, y la verdad es que fue sorprendente, porque además es una navaja de marca, una navaja bastante nueva además. Ahora van a comenzar, hablamos ahora de otra cuestión, que van a comenzar ahora el juicio por la destrucción de la cueva de Chávez, un tema polémico. ¿Cómo, bueno, usted además ha estado excavó en esta cueva,
Sí, era codirectora de la excavación con Valdelló. Sí. ¿Cómo se siente al ver este tipo de destrucciones que se puede hacer para evitarlas? Porque también hemos Pues tenido la de Torrecilla y Valmadrid hace muy poquitos días. sí, bueno, Torrecilla del Torrecilla Cañiz, de sí, Alcañiz, pero perdón. allí no han destruido nada. O sea, ahí lo único que han hecho alguien, pues no sé, con algún palo o algo, ha hecho unas rayas, que también son caras, pero en fin, está cerrada el abrigo. ¿Cómo han llegado allí? Ya no lo sé. ¿Cómo han llegado a rascar? Supongo que habrá sido con un palo. Pero eso, bueno, eso es no debe hacerse, pero no es comparable con lo que han hecho en Chávez, porque en Chávez han destruido toneladas de tierra, las han movido con unas máquinas impresionantes. Yo creo que eran las máquinas que trajeron para hacer el aeropuerto Monflorite, no estoy segura, pero son del mismo propietario. Entonces han metido ahí las máquinas y han eliminado todo el yacimiento que había. Y había 3.000 metros cuadrados de superficie con niveles arqueológicos. Que yo estuve precisamente el último día de la excavación, antes de la destrucción, no sabíamos que luego la Que iban luego a iba a pasar destruir. eso. Pues vinieron unos profesores de Vitoria, Ignacio Grandierán, Diana Cava y Pedro Castaños, y entonces fuimos al último día de la excavación que estaba Valdelló excavando, porque ese año yo no excavaba porque yo lo mío lo había terminado ya. Y entonces hicimos fotos, pues eso es lo típico, con unas maquinitas esas pequeñas, sin saber que era la última foto que se hacía en la cueva. Y entonces había metro y medio de nivel arqueológico neolítico, todo el frente con cantos pintados, con orantes, con cruces que estaban allí, que no los excavábamos porque nos caían encima las piedras, y si excavábamos no, hasta allí no llegamos de jugarnos la vida. Todo eso ha desaparecido, todo eso lo han tirado una escombrera. ¿Se puede valorar lo que se ha perdido? Sí, el gobierno de Aragón lo ha tasado, no recuerdo, vamos, lo he leído en los periódicos, no sé si sean 50 millones de euros. Creo que había dos tasaciones, una de 50 y otra de 68, creo que te lo digo de memoria, de haberlo visto por los periódicos, pero vamos, muchísimo dinero. Científicamente, la pérdida científica Claro, es que la diferencia de una tasación a otra es si tasas solo a precio de mercado de con cuánto se venderían los materiales o lo tasas a nivel de la historia que se ha perdido y el valor científico del yacimiento, que es como lo tasó Vicente Valdelló. Realmente, pues es que con la cueva del Hor es la cueva más importante de España, la cueva de Chávez, que tiene unas cerámicas cardiales magníficas, que tiene unos cantos pintados, ya te digo, con los orantes,
antes con los con antropomorfos, sin ser dorantes, con cruces, con series curvilíneas, que tiene un brazalete de hueso precioso, inciso, que tiene espátulas, tiene de todo la Cueva de Chaves, para que te hagas una idea. Lo que pasa es que luego las noticias van como van. Sale noticia, Atapuerca va a resolver el problema de la cabra doméstica, de cuando surge la cabra. Gran noticia, investigadores de Atapuerca. Luego lees la noticia en el interior. El 90% de las cabras que aportan para ese estudio las aportaba la Cueva de Chaves. Y uno de los niveles neolíticos de Atapuerca, solamente el 10%. Pero eso quedaba pequeñito. Y el aporte importante es que Chaves ha entrado 11.000 cabras del neolítico, solo del neolítico. Y del paleolítico, pues muchísimas también. Va a ser el juicio que espera de él. Espero justicia. Es lo que espera todo el mundo, que se haga justicia. Y que sobre todo que sirva para que la gente sepa que no se puede actuar así a las bravas. Pilar, pues muchas gracias por habernos acompañado. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos. Volveremos en